Bueno, ya tenemos aquí a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es Laura Sarmonia, de Red Solidaria Tandil, a quien le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del Eco. Laura, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo están, chicas? Un abrazo a las dos y a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Gracias por atendernos. Bueno, contanos en este momento, Red Solidaria, que viene, como decimos, trabajando mucho desde hace muchos años, vos integrando este trabajo, mancomunado con mucha gente que dona de su tiempo, y en esta oportunidad la campaña Doná Calor, Doná Leña. Así es, así es. Estamos tratando de ponernos creativos con algunos ítems porque obviamente el tema de la necesidad de abrigo no pasa solo por las frazadas, sino que también necesitamos pensar en poder calefaccionar mejor las viviendas, que son muy húmedas en general. Bien, y contanos un poquito, bueno, ¿en qué han innovado? En realidad ideamos una campaña como teníamos con los pañales, pero en las barracas, para poder recibir la colaboración en la medida que cada persona quiera y pueda. La barraca lo anota en un bonito que tenemos a nombre de la red, lo pone en la urna de la red, y nosotros retiramos esa cantidad en leña. Ah, bien, bien. O sea que tampoco hay una limitante en la cantidad. Cada uno colabora con lo que puede en esto. Exacto, porque bueno, eso se va a traducir a kilos de leña, y la barraca, por supuesto, nos hace la gentileza de un precio para que podamos ayudar más. Claro, bien. Está bueno. Por ahí hay gente, como decimos, que bueno, no quiere salir, se está cuidando, a lo mejor no tienen los medios, quiere colaborar. ¿Cómo hace? Bueno, en realidad, siempre que no pueda, digamos, comunicarse con la barraca y poder arreglar un pago en forma online, en ese otro caso, bueno, nos puede mandar un mensaje privado a la red y vemos de solucionarlo. Nosotros desde la red no recibimos plata, así que bueno, de alguna manera siempre va a haber cómo solucionarlo. Hay personas que se sumaron a la campaña y están distribuidas casi por todos los barrios, así que tenemos como la posibilidad de tener siempre algunas cerca. Laura, ¿qué relevamiento tienen en relación a la cantidad de familias que, bueno, van a llegar con esta donación específica? Bueno, en realidad nosotros tenemos siempre muchísimas familias que están muy necesitadas, no solo de alimentos, también garrafas, y nos piden también leña, obviamente, aparte de otras cosas que es imposible para nosotros llegar a proveer ni las donaciones en materiales y cuestiones de construcción no son lo común. Así que bueno, es una cantidad grande. En Movediza tenemos muchísimas familias. La verdad que tenemos un listado para cada barrio y superamos las 60, 70 familias en Movediza, en Villaguirre, un poco menos. Y después algunos grupos de familias que normalmente venimos acompañando en los barrios San Juan, Arcoíris, Mayor, y bueno, algunos en Digitalia también. Y en zona urbana se fueron agregando ahora en este último tiempo, con todo lo que viene pasando, obviamente, bueno, hubo algunas personas que no necesitaban en su momento, y bueno, y hoy por hoy están se han sumado, digamos. Claro, claro. Familias asistidas. Son familias a las que ustedes asisten, digamos, a manera de colaboración, porque ya el Estado municipal también está acercando algún tipo de ayuda, o son familias que realmente no consiguen colaboración de ningún tipo. En su mayoría, alguna colaboración de algún lugar reciben. Lo que pasa es que también hay que pensar que no es suficiente para poder afrontar las necesidades básicas de todo un mes. Entonces, ahí es cuando la sumatoria de todos los que estamos, de alguna manera, nosotros, los merenderos, las organizaciones barriales, el municipio, que todos estamos colaborando con una cuota que se va intercalando como para poder ayudar a que una familia, cada familia tenga de varios lugares una ayuda para poder llegar a estar más o menos tratando de tener lo indispensable
durante todo un mes. Realmente es una necesidad enorme, pensemos en todo lo que esto implica, así que para ninguna de las instituciones ni de las entidades del Estado es posible cubrir completamente esas necesidades. Así que por eso, bueno, es bueno complementarnos y entre todos tratar de sumar nuestro granito. Ustedes, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Laura Sarmoria, integrante de Red Solidaria Tandil. Ustedes están en contacto con Desarrollo Humano y Hábitat, están en contacto con otras asociaciones. Digo, en esto que se ha dado de no superponer las ayudas. Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que muchas veces, como te digo, el hecho de que ya haya recibido a lo mejor a principio de mes o en algún momento un bolso que viene de la escuela o que viene del municipio, no quiere decir que si hoy es día 28, 25 o 19, la persona no esté necesitando más comida o una frazada más. Entonces nosotros tratamos de no tener ninguna discriminación y simplemente sabemos que son personas que los voluntarios le llevan las cosas a la puerta de la casa, nos damos cuenta cuando la situación realmente amerita, y con esto de que nosotros tenemos como un acercamiento cuerpo a cuerpo, digamos, con las personas que es por teléfono. Así, bien. Bueno, podemos ver, muchas veces podemos darnos cuenta cuando un pedido tiene realmente todo el fundamento o no. Bien, Laura, contanos entonces en qué barracas se puede o en cuáles se puede colaborar de esta manera. Bueno, yo les pediría que miren en la página de Facebook. Sí. Mandamos un flyer también a ustedes, como si lo quieren poner en pantalla. Lo estamos pasando en este momento. Pasando en pantalla. Son 8 barracas que en este momento hay hasta en colectora, tenemos amigos que bien. Barraca Las Carretas, en fin. Sí, sí, hay muchas. Bueno. Ya para ir finalizando, Laura, hay gente que nos está escribiendo, ¿cómo hacen para poder ser beneficiarios de esta ayuda? Bueno, en realidad nosotros siempre nuestro punto de comunicación es Facebook, así que bien. Tanto sea por donaciones, por alguna consulta o por alguna necesidad, siempre a través de un mensaje privado nos podemos comunicar, enseguida estaríamos como tratando de coordinar para perfecto. Tenemos la posibilidad de ayudar. Muy bien, muy bien. Laura, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del Eco, ha sido muy amable. A ustedes les agradezco un montón y les dejo a la audiencia un abrazo, y sepan que siempre que tengan algo para donar, ya sea de alimentos o frazadas, siempre está la puerta abierta del kiosco de Chacabuco y Belgrano y de la ferretería de 11 de septiembre y Belgrano, que también ahora se sumó a nuestros puntos de recolección. Muy bien, muchas gracias nuevamente, que tengas buena jornada. Un abrazo, hasta luego. Muy bien. Dona Calor, Dona Leña, entonces pueden ingresar al Facebook de Red Solidaria Tandil, conocer cuáles son las barracas, o si alguna costumbre en la barraca, preguntar, claro. ¿Ustedes están adheridos? Bueno, quiero dejar pago 2, 3 kilos, claro, 10 kilos. Claro, en esto que bien nos decía Laura, que ellos como institución no reciben dinero. Claro. No manejan dinero. Exactamente. Todo está tercerizado, ya está organizado de esa manera.